El señor gobernador, en asocio de su equipo asesor, hizo un pronunciamiento respecto de las compensaciones pendientes por parte de Enel Engesa con el proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Específicamente sobre el tema de las 5.200 hectáreas que se tiene conocimiento, que 2.500 era para el programa de reasentamientos, es decir, para las personas que fueron afectadas por el proyecto y que debieron ser reubicadas a título de compensación. Asimismo, las 2.700 hectáreas que tienen que ver con la compra que debería hacer el gobierno nacional y la adecuación con riego por gravedad para esas 2.700 hectáreas, compensación que hasta la fecha no se ha cumplido. Igualmente, falta dentro del cumplimiento de esa compensación la compra de aproximadamente 1.316 hectáreas que la ANLA todavía no revisa ni ha avisado su legalidad. Igualmente, en la compensación de las 2.700 hectáreas, la obligación consistía en la compra por parte del Gobierno Nacional de 2.700 hectáreas para ser adecuadas con riego por gravedad por el dueño del proyecto en Enel Engesa. Hasta la fecha, ni el gobierno ha comprado las 2.700 hectáreas, ni en Enel Engesa se ha comprometido a adecuar con riego por gravedad. Desafortunadamente, tanto en la licencia ha habido una mala interpretación por parte de la ANLA en el sentido de creer que con el pago de un recurso dinerario a las 426 familias se estaría supliendo el pago de la obligación de adecuar con riego por gravedad las 2.700 hectáreas. Se está tratando de verificar una mesa regional en este sentido a efecto de clarificar no solamente este tema de tierras, sino el resto de las compensaciones que están pendientes. Ahí tenemos todavía vía perimetral, tenemos el tema de la infraestructura de los puertos, tenemos el tema del 1% de forzosa inversiones donde se le debe al departamento del Huila en áreas protegidas y zonas de reserva aproximadamente 16.300 millones de pesos que no se han podido concretar y materializar. Tenemos pendiente la compensación de la recuperación del área de bosque seco tropical en 11.078 hectáreas y un punto supremamente importante que incluso ya la ANLA dice que no puede verificar y es el hecho de la recuperación de la actividad productiva del departamento del Huila. Es una responsabilidad no solamente de Enel Engesa, sino del Gobierno Nacional, que esta compensación se cumpla porque a nosotros nos quitaron 8.550 hectáreas para desarrollar el proyecto hidroeléctrico El Quimbo y la productividad en este sector no se ha recuperado precisamente por la pérdida de estas tierras que eran tierras riveranas y altamente productivas en el centro del departamento.